César necesita bujías nuevas. Mire, busque otros pueblos. ¿Puede verlo? ¿Puede ver el pueblo? Sí. Sí, sí, lo veo. ¿Y nuestros tanques? ¿Puede ver alguno de nuestros tanques ahí abajo? No, del enemigo. ¿Edwards? Sí. Pero ya no son de los nuestros. Ah, son tanques y los han capturado. Son Mark V. Parece que lo que necesita es estar en ese pueblo. Vale. Vamos, Edwards. Vamos. Buena suerte. El capitán está herido. Tengo que ir yo por narices. Bueno, el otro, ¿por qué no viene? Venga aquí. Ese tanque no va a ninguna parte y él estará muerto mañana. Estamos acabados. Ya. ¿Qué pasa? Abandona la misión, ¿verdad? No lo coge Finch, Pritchard, todos nosotros. Nos han jodido todo el tiempo. Si es lo que quiere, McManus, márchese. No se le ocurra volver a hablarme así. He vivido más misiones que usted, ceras calientes. Pues váyase de una puta vez. O sea que al final estoy solo, tío. Se acabó lo de estamos en esto juntos. A ver, buscar las piezas, poner el tanque en marcha, no morir. Sobre todo en la tercera. O sea, y tengo una pieza antitanque. La verdad es que estaba muy bien. La verdad es que es un arma impresionante para los tanques. Un puesto de vigía. Vamos a entrar. Pero es que no veo. Si hay un vigía es el primer sitio. Joder. ¿Y aquí qué hay? ¿Con silenciador? Veamos. Hay unas escaleras. Vale. ¿Qué ha pasado? Tengo un fusil con silenciador, ¿no? Pero, claro, ahí no vale, si están juntos. Ah, Dios. A ese sí, ¿no? Venga, vete a ver lo que ha pasado. No, no, no. No veo más, ¿eh? Este arma me ha gustado por el silenciador, pero claro. ¿Una escalera exterior? ¿Hasta abajo? Vale, este arma no me sirve de nada. Voy a dejarla. Por ahora. ¿Qué
No quiero este arma, quiero cambiarla. Granadas. Lo que sea. Venga. ¿Y esto qué hay? Si es que no lo veo. No fastidies, tío. Que están las puertas abiertas por algo, ¿no? Motor de repuesto avistado. Chicos, estoy un poco entretenido. Un motor. No me fastidies. Bien, una menos. Faltan tres. No jodas. Vale. Tengo que buscar tres motores. En la más completa oscuridad. Sin arma silenciada. Tengo esta. Vale. Vale, tenemos allí otra fuego. Podría subir con este arma. Y luego tengo otra zona de fuegos allí. Los molinos van bastante bien como puntos de observación, Edwards. Y he visto a alguien moviéndose por ahí, pero no lo veo ahora. A ver si tiene escalera exterior. Sí. Ah, si tengo prismáticos. Tres enemigos. Bueno, esto va bastante bien. Podrían haberlo hecho. Un cañón. Y allí. Bueno, esto es una gran ventaja, la verdad. Vale. Veamos. Aquel está lejos y es el momento. Ese es alertado. Recarga. Y ahora será el momento. ¡No! ¿Hostia, que ha destruido el edificio? Estoy muerto. Estoy muerto.
ese tío. Queríais morir vosotros mismos. Que lo hago esto, no lo sé. No. Creía que eso les distraería. Solo quedan dos. Que no tengo armas. No tengo munición. No puedo luchar con la pala, tío. Con esta situación. Vale, necesito una pistola, una arma, lo que sea, tíos. Yo no he matado aquí a un... aquí. Venga. Un Mauser. No es lo mejor, pero es lo que hay ahora. Solo una más. ¿Otra? Quiero que se enteren más. Me
¿Me estará viendo? Lo que sea, pero... No, es dinamita. Cógelo. Es lo que hay. ¿Puedo cruzar por el río? ¡Corre! No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. He saltado encima de dos tíos. No me lo puedo creer. Vale, ¿cuál es la situación? Vale, ¿cuántas bujías tengo? Es que ahora no sé. Veamos. ¿Qué ha sido eso? ¿Me he hecho daño con algo? Vale. Tengo alguna bala aquí. Sabemos que están... vigilando el paso del río, que creo que es aquí. ¿Cómo? ¿Cargar la bayoneta? He pasado al lado de un tío, no me lo puedo creer. Sí, 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 estoy viendo el caballo, no te preocupes. Creo que es eso. Vamos a ver. Estoy viendo el motor. Allí. Coño. Cojones. Me mata, tío. No, 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 no. De todo. No le voy a pegar un cañonazo.
está persiguiendo. Están todas. Ahora vuelves. Coge esto, coño. Quémate, cabrón. Tengo una bala. Puta madre. Me queda una bala. Aquí no hay ninguna. No hay munición. Es una locura, pero vamos a intentarlo. No lo he probado nunca. Vale. Venga, caballito, que tenemos que llegar a nuestro vehículo. No lo veo. Qué guapo. Cómo mola. Perdón, caballo. Es que no soy muy buen jinete. Llevo tiempo sin practicar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cojones? Salta, salta. Ahora la valla. ¿Era por aquí? Muy bueno. Ya estamos. No me dirás que falta algo más, ¿no? La madre. ¿Ha vuelto? Menos mal, tío. Había perdido la razón. Sí, pues el trabajo ya lo he hecho, yo solo, ¿eh? Todos lo hacemos en un sitio como este. Lo conseguiremos. Claro que sí. Usted conduce. Buen trabajo, chicos. Sí. Lo hemos hecho bien. Sí. Vamos. Señor, creo que ese era el último. Pues movámonos. Venga, 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 enciende. ¡Todo bien! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Toda mi puñetera vida! ¡Todo lo que he hecho ha sido seguir las instrucciones! ¿Qué te pasa? ¡Estúpida! ¡Estúpida y maldita! No digas tacos. ¡Arranca! ¡Vamos! No digas tacos. ¡Arranca y volvamos a luchar juntos! ¡Vamos! ¡Oh, maldición! ¡Creía que querías acabar con esos cerdos! Te vas a romper la mano, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena. Parece que le gustan sus insultos. Muy bien, Edwards. El punto de encuentro está detrás de esas colinas a lo lejos. Tenga cuidado con ese pueblo. Muy bien, muchachos. Resistan, que allá vamos. Flanco izquierdo. Los tanques capturados están entrando en el pueblo. Estén alerta. Hace tiempo que cruzamos la línea alemana. No podemos saber qué nos espera. ¡Qué optimista! Vamos. Después de lo que hemos soportado, no podemos rendirnos ahora. Vieja vez nos ha traído lejos y nos llevará hasta el final si nosotros la ayudamos. Había un cañón antes. ¡Ah!
lo veo. ¡Coño! ¡Buen tiro! Buena, Edwards. Repara la ametralladora y adelante. Cuidado, ¿eh? Alto, veo algo. ¡Nos las pagarán! Venga, 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 venga. Y ese también. Venga, 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 venga. Un poco más alto. ¡Buen impacto!
indefenso, ¿eh? ¡Buen disparo, Magmanus! Venga, 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 venga. ¡Que te den, cabrón! ¿Dónde están nuestras unidades? Estamos un poco perdidos, ¿no? Una vía de tren. ¡Vías de tren! Hay un patio ferroviario al otro lado de la colina. Buscamos una carretera principal para llegar. Veo un cañón. Más arriba. Más arriba. Un poco más abajo. Bueno. ¡Están acabados, muchachos! Vamos. Es un área de montaje. Están haciendo reparaciones para recuperar Cambre. Así que vamos directos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que ataquen por sorpresa el punto de encuentro? Entonces, ¿cuál es el plan? Debemos tomar la iniciativa. Si lanzamos un ataque rápido, podremos cambiar las cosas. Muy bien. Hagámoslo, carajo. Manténgase en movimiento. Hay que confundirlos y desestabilizarlos. Con suerte, no sabrán que somos. Estar pensando que somos el mismísimo diablo, tío. ¡Mierda! ¡Objetivo! ¡Aplástelo! ¡Eh! Oh, ¡joder! ¡El FT todavía se mueve! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Pero no nos confiemos!
ese artillero. ¿Qué artillero? ¡Les hemos dado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Granada! ¡Eliminen a la infantería! ¡Destruyan hasta el último de sus tanques! Voy. Uf, menos mal que me he escondido aquí. ¿Dónde estás? Tengo una línea de tiro. ¡Está a tiro! ¿Vale? Otro. Repara, aprovecha.
¡Edwards, no pare! ¡McManus, espere a tener un disparo limpio! ¡Necesitamos coordinación! ¡Disparen a ese desgraciado! ¿Puedo arriesgarme? Si lo pillamos por atrás. Póngame en ángulo para disparar. ¡Vamos, Edwards! ¡Haga algo! El contraataque ha sido durísimo, pero habrá más. ¡Entonces vamos a luchar aquí! ¡Bess hará lo que mejor sabe hacer! ¿Otra vez? ¿Vienen más? ¡Madre mía! ¡A 7 sube! ¡Acierte cada tiro, McManus! ¡Oh, no! ¡No pides nada! ¡Es una lección! Tiempo para tonterías. ¡Siga disparando! ¡Estamos bien! ¡Siga avanzando! ¡Tanque ligero! ¿Lo ven? ¡Ajustando el cañón! ¡No, no, no, no! ¡Corre! Disparo.
vamos, vamos. Avanzando. Vamos a rodearles. Vaya historia, tío. Edwards. Estoy en el coche de chofer. Ah, no. Entonces, ¿qué hacemos ahora, conductor? Luchar. Más de 300 tanques participaron en la segunda batalla de Cambrai. En una batalla, en la segunda. La guerra terminó un mes después.
Bueno, creo que hemos jugado lo que sería la primera de las opciones, lo que se veía en el mapa, ¿vale? Ni he buscado cajas, ni me he enterado, o sea que todo esto de los desafíos, olvidaros. Me ha encantado, o sea, de hecho he estado tan callado porque está muy expectante el ambiente, el entorno, un poco oscuro, seguramente tendría que echarle un vistazo, pero me ha encantado cómo está enfocado este juego. O sea, tiene un punto de increíble de meterte en el ambiente, y eso que estoy comentando y solo juego la primera, o sea, todavía me quedan unas cuantas. Pero me he quedado muy impactado en la calidad, en todo, ¿eh? Es muy chulo, muy chulo. O sea, Barro y Sangre la tenemos hecha. Ha sido una gozada y todavía me quedan cuatro más. Pues a seguir con ellas. Espero que os haya gustado como a mí, porque yo por ahora estoy flipando. De hecho, he notado que estaba más callado de lo habitual, porque es que estaba como tan metido en el ambiente, tan concentrado, que me ha costado. Claro, es un juego muy lineal, no me da muchas opciones, no me da muchas cosas, pero es espectacular gráficamente. Vamos a seguir con él en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.